Guille, mi novio, quiere hacer un viaje especial. Me ha dado 2 libros del escritor Miguel Delibes y me ha pedido que le acompañe en coche. La ruta empieza cruzando la puerta de la casa de Molledo Portolín, Cantabria, donde Delibes veraneaba en su infancia. Aquí aprendí a montar en bicicleta. El destino está a 94 kilómetros. Ánimo. El mejor recuerdo de Delibes sobre una bicicleta fue en 1941. Su novia, Ángeles de Castro, veraneaba en Sedano, un pueblo de Burgos, y la pareja no podía pagar el billete de tren para verse. El día antes de viajar, escribía un telegrama. Llegaré miércoles tarde en bicicleta. Búscame alojamiento. Te quiere, Miguel. Cuando el hombre más pintado se nunca la brida, buscar deberá el olvido, que es la mejor medicina. Porque al hombre más pintado, ¿quién le promete? Y una niña así se empeña, En el Alto de Reynosa, después de 6 kilómetros de subida, Miguel Delibes cogía fuerzas con un bocadillo de chorizo. Había superado el primer gran obstáculo. Según su libro, Mi querida bicicleta, el siguiente descanso no llegaría hasta Paradores de Bricia. Pero esto no le quitaba las ganas de cantar zarzuelas y gritar en la bajada. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Miguel y Ángeles se casaron y tuvieron 7 hijos. Ella se convirtió en el pilar de la vida del escritor. Le enseñó la buena literatura y le propuso que se presentase al Premio Nadal en 1947. Ganó. Para Delibes era su equilibrio, la mujer que, con su sola presencia, aligeraba la pesadumbre de vivir. La pareja era feliz, pero su tranquilidad se frustró cuando los médicos encontraron un tumor en la cabeza de Ángeles. Para ella la dolencia no fue una condena. Intentó no variar su rutina y llevarla con dignidad, como solía leer en los versos de Agonía de Giuseppe Ungaretti. Morir como las alondras sedientas en el espejismo, o como la codorniz una vez atravesado el mar en los primeros arbustos. Porque de volar ya no tiene ganas. Pero no vivir del lamento como un jilguero cegado. Me he distraído leyendo y ahora no encuentro a Guille. Miguel Delibes hacía un descanso y paraba a comer los huevos fritos con chorizo. Aquí vienen los hijos, sus nietos e incluso bisnietos. Entonces ellos quieren seguir la tradición y hacer la misma ruta que hacía su padre en su día cuando era novio de su madre. Ya entramos en Castilla. El paisaje está cambiando. Guille debe cruzar un páramo de 10 kilómetros. Y los arbustos apenas frenan el viento.
Ángeles estaba medio camino de Sedano. De Ángeles. Allí, en el fondo excavado entre paredes de roca, el Ebro abre un cañón que protegerá al ciclista. Para Miguel Delibes, los pueblos que rodean nuestra ruta supusieron una fuente de inspiración en sus obras. Le convirtieron en el escritor que mejor entendió la dura vida castellana en la posguerra. Frente al mito literario creado por los románticos, Delibes contó la dureza de la vida campesina y la realidad austera y digna de sus personajes. Guille me ha hablado muchas veces de esta zona y de sus gentes, con la misma pasión que el escritor. Pero el tiempo no da para más desvíos. La ruta sigue. ¿Volverías a casarte si yo me muriera? Una pregunta inocente y medio en broma, con la que Ángeles quitaba peso a su dolencia. Ella siempre la afrontó de forma práctica, preparando un futuro donde quizá ya no estuviese para ser el pilar emocional y literario de Miguel. En el peor de los casos, yo he sido feliz 48 años. Hay quien no logra serlo 48 horas en toda una vida. En 1974 murió Ángeles de Castro. Tenía 52 años. Los médicos intentaron quitarle el tumor, pero una complicación inesperada terminó con su vida. Miguel Delibes necesitó 17 años para publicar una carta de despedida a la altura de su amor. El libro Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Una novela que todo el mundo leyó como una biografía. Los hijos del escritor pensaban que el libro era demasiado íntimo. Temían que se editase. Pero entendieron que la obra liberaba a su padre de la pena. Al releerlo, predominan el cariño y la nostalgia sobre la tristeza. Al igual que Delibes, Guille ha llegado a Sedano. Un final que suponía la unión de las pasiones del escritor, la bicicleta, la literatura y Ángeles. El día de la boda, Ángeles le regaló a Miguel una máquina de escribir y él a ella una bicicleta.